Hola chicos, hoy vamos a ver determinantes. Y obvio, empezamos por la definición. En matemáticas se define el determinante como una forma multilineal alternada sobre un espacio vectorial. ¡Oh, rayos! Pero bueno, nosotros nada más estamos viendo matrices y en este momento lo que nos interesa es aprender a calcular el determinante de una matriz. Así que vamos a Wikipedia y le preguntamos qué onda con su vida para que nos dé un poquito de información sobre cómo hacer esto. Y aquí está. Antes de empezar a decirles cómo calcular determinantes, tengo que aclararles que solo calculamos determinantes para matrices cuadradas. O sea, si tengo una matriz de 2×3, a esa no le puedo calcular su determinante. Solo matrices cuadradas. Dicho eso, voy a hacer espacio para empezarles a comentar cómo se hace. Y vamos a empezar con las matrices cuadradas más chiquitas, es decir, con las de 1×1. Aquí puse R porque vamos a pensar que tiene entradas en los reales, pero esto igual funcionaría si tuviera entradas racionales o si tuviera entradas complejas. Entonces tenemos una matriz A de tamaño 1×1, pues definitivamente va a ser de esta forma. En este caso, el determinante de A es igual a la entrada de mi matriz. Esto me recuerda. Aquí no les he dicho la notación que utilizamos. Entonces, para una matriz A que sea cuadrada, utilizamos la notación de A. Puede ser con minúscula o mayúscula. O bien, el nombre de la matriz. Y en vez de ponerla entre paréntesis, la vamos a poner entre rayitas para referirnos a su determinante. Y bueno, ahora nos toca pasar a las matrices de 2×2. Y entonces Wikipedia Todopoderoso nos dice que para una matriz de 2×2 se calcula el determinante con la siguiente fórmula. Y aquí viene. Notemos, lo que está pasando es que estamos multiplicando esta diagonal y le estamos restando el producto de esta otra diagonal. Por cierto, a esta otra diagonal a mí me gusta llamarla antidiagonal. Aquí dejé una nota de cómo calcular el determinante de una matriz cuadrada de 2×2. Y justo aquí traigo una matriz cuadrada de 2×2 para utilizarla como ejemplo. Entonces vamos a empezar por intentar calcular su determinante. Aquí traigo ya la matriz y en vez de ponerle los paréntesis le puse las barritas. De acuerdo a lo que acabamos de decir, tendríamos que multiplicar estos dos números y luego restarles el producto de estos dos números. Vamos a hacerlo. Entonces en la diagonal tenemos 7 y -1, entonces 7 por -1 menos la antidiagonal, o sea, -3 por 5. Y bueno, 7 por -1 es -7 y luego -3 por 5 es -15, pero multiplicado por este menos de aquí me da positivo. Entonces mi determinante es -7 más 15 me da 8. Igual, por si acaso, aquí les dejo la fórmula del determinante de 2×2 y seguramente se estarán preguntando qué onda con las matrices de 3×3. Y aquí viene Wikipedia con las respuestas. La verdad es que les voy a dar dos maneras diferentes de calcular los determinantes de una matriz de 3×3, pero eso lo voy a hacer en el siguiente video. Así que eso es todo por ahora. ¡Nos vemos!